Es José Miguel López, el ilustre vecino de Villaviciosa de Odón, que desde hace 31 años capitanea Discópolis, un programa de radio que es un viaje cosmopolita y abierto al mundo musical que va camino de 11.000 emisiones. Pues se siente uno muy bien, lo que pasa es que muy sorprendido, porque tú date cuenta, 10.000 programas es una cima, ¿no? Ya voy a por 10.300, esto no para, así que no te da tiempo a asimilarlo, ¿no? La radio del día a día, el directo, pues es así, esto sigue funcionando. Lo que pasa es que, fíjate, son 10.000 de Discópolis, pero cuando yo empecé Discópolis ya llevaba 10 años en Radio Nacional. O sea que soy ya uno de los veteranos, pero me encuentro muy bien, me siento muy bien. El programa en realidad es un encargo de Fernando Argenta, que entonces dirigía Radio 3, y me dijo, oye, hazme un programa donde mezcles todas esas cosas que a ti te gustan, así tan raras, y donde me hagas una mezcla buena. Y hombre, si me das una hora buena para emitir, me dice las 5 de la tarde, y dije, ya mismo. Porque es que antes estaba por la noche, sábados y domingos, de 9 a 12 de la noche. Entonces, claro, pues tener la oportunidad de ir a las 5 de la tarde, le dije, hombre, por supuesto que sí. Y no me esperaba, porque en principio me dijo, bueno, vamos a estar 3 meses a prueba, a ver qué tal. Luego dijo, oye, que esto va un añito. Digo, bueno, pues vale, una temporada, vale. Pero yo soy periodista, entonces esto de la radio y de la música no deja de ser anecdótico, ¿no? Es una parte más, pero no es el todo. Y de repente, un año, y yo le empecé a sacar gusto, y los oyentes también, y él también, y mira, 31 años, 32 voy a hacer ya, casi dentro de nada. Cuando acabó periodismo en 1976, sacó plaza meses después como redactor en Radio Nacional. Su meta era ser reportero de guerra, pero jamás pensaba que iba a ser reportero de otra, entre comillas, guerra, la del mundo de la música, donde ha vivido cientos de intensos y emocionantes momentos, y también el fenómeno Operación Triunfo, como ha contado y valorado. Bueno, ha habido guerras, ahora ya las hay menos. Ha habido guerras cuando había mucho dinero de por medio, cuando una compañía discográfica quería lanzar a determinado artista y trataba de influir sobre ti, comprarte directamente. Eso ha existido. Pero claro, eso ya es historia, eso se acabó, ya no hay tanto dinero. Desde hace 10 años la industria musical entró en crisis y hay otro tipo de cosas distintas, diferentes. Entonces yo me acuerdo que siempre mi obsesión era que yo me pudiera abastecer bien de lo que yo querría. Es decir, yo no quiero el disco rojo de la compañía X, sino que quiero el disco que yo quiero, que yo considero. La estética del programa o la línea del programa es un viaje cosmopolita y abierto al mundo musical. Hombre, y no voy a mezclar un super éxito, un super ventas, con una cosa rarísima de un cantautor que me vuelve loco porque no pega ni con cola. Entonces yo he tratado de abastecerme de una forma alternativa. Cosa que he pagado, ¿eh? Porque he tenido boicot de las compañías. Bueno, peor para ellas. Yo aquí sigo y algunas, en fin, pues han tenido que unirse, ¿no? Ha habido entrevistas muy emotivas, como por ejemplo la de Carlos Cano. Carlos Cano, antes de morir, un año antes, pues vino al programa y además era la primera vez que se sentaba en Radio 3, sentado, tranquilo, para una hora por delante, para poder hablar. Y claro, pues yo sabía lo que le pasaba a Carlos Cano, porque quien le cuidaba, quien le trataba del corazón, era el mismo que había tratado a un amigo mío, a Pedro Vaquero, que había fallecido un par de años antes. Entonces el oncólogo ya sabía, vamos, sabíamos, yo ya sabía lo que iba a ocurrir, de alguna forma se preveía, y enseguida Carlos Cano me pilló y me hizo un guiño, como vamos diciendo, tú sabes más de lo que parece. Y claro, es que era el mismo, y además el mismo tratamiento y tal. Cuando Carlos Cano se dio cuenta,
nunca mejor dicho, se abrió de corazón, me explicó todo, contó todo. Yo creo que hasta en algún momento alguna lágrima le apareció por los ojos, ¿no? Y eso lo recuerdo con mucho cariño. En ese sentido, por ejemplo, la entrevista con Luz Casal también fue muy emotiva, porque claro, tuvo el cáncer de mama, pero es que luego la repite. Recuerdo haber tenido a Robert Fripp sentado, no en esta mesa, pero en una muy parecida, aquí, o sea, traerle a Robert Fripp aquí, eso es, vamos, espectacular. Estos son unos momentos, digamos, más muy emotivos, pero ha habido tantos. Con Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, no en Discópolis, anteriormente en Disidentes. Bueno, ¿sabes cómo me le gané? Pues de una forma muy sencilla. Cogí todos los LPs, que entonces eran LPs, todavía no estaban los CDs. Yo los puse, traje los LPs, los expandí sobre la mesa. Cuando llegó, dijo, ¡oh! Es el primer programa al que llego y que saben lo que estoy haciendo. Y por lo menos, no sé si los has oído todos, pero sabes cuáles son mis discos. Pero, sin embargo, hay un fenómeno que no me gusta nada. OT a mí no me interesa, porque es una competición, porque se trata además de reproducir un canon que ya está sabido, que no me interesa. Y además, afortunadamente, estoy en una emisora, Radio 3, donde se me permite hacer un servicio público, incluso pedagógico, muchas veces, ¿no?, con gente y con artistas que no son ni van a ser nunca famosos. Discópolis tiene también una faceta educativa. Y José Miguel López ha explicado cómo contribuir a que las nuevas generaciones se abran a otros ritmos al margen del reggaetón. Y ha explicado cuál es la clave para que su nave haya sobrevivido a los múltiples vaivenes políticos que han afectado a muchos programas de Radio Televisión Española en esos 31 años. Dando a conocer esa otra música. Si no la das a conocer, nadie sabe si le va a gustar o no. Entonces, al chaval de 13 años, 14 años, 15, pues lo único que hay que hacer es mostrarle lo otro. A lo mejor le gusta y a lo mejor no. Eso ya depende de él. Pero evidentemente, si no se lo das a conocer, si no hay canales que den a conocer otro tipo de música, pues la educación brillará por su ausencia. Pues con profesionalidad. He querido mantener una línea, he tenido un criterio, lo he mantenido y se me ha respetado. ¡Ay! Eso es muy importante, que te respeten. Evidentemente, kamikaze no he sido, pero yo he ido más allá. ¿Y cómo ve el futuro de la música este periodista de 65 años? Lo explica a continuación y cuenta qué va a hacer cuando deje la profesión y qué le llevó a Villaviciosa Odón desde su aro natal. Pues yo soy optimista, siempre habrá buenos músicos. El nivel actual de talento es espectacular y el de Horteradas también. Me queda jubilarme. Ya cuando cumples esta edad ya hay que planteárselo, ¿no? Pero no tengo un reto. Yo no sé qué voy a hacer. Evidentemente reflexiono, vale, me jubilo, dejo la radio, esto crea adicción, el micrófono crea mucha adicción y en la radio yo creo que he hecho un montón de cosas, prácticamente, si no de todo, de casi todo, y muy a gusto, ha sido mi vocación, he podido desarrollarla, me han pagado por ella, no he pasado hambre, he mantenido a mi familia, ¿qué más puedes pedir? O sea, nada más que dar gracias, gracias a la vida. Hombre, el amor. El amor, mi mujer, yo, mis padres me trajeron a Madrid a los 11 años y bueno, yo tenía una pandilla por la zona de Aluche y en esa pandilla un día apareció una mujer que me volvió loco y entonces pues hicimos novios. Oye, ¿dónde vamos a vivir? ¿Nos vamos a Aluche? O nos quedamos en Villaviciosa. Y a mí Villaviciosa me encantó. Me encantó. Ya la conocía, ¿eh? Conocía Villaviciosa antes de a mi mujer. Pero dije, oye, no, Pilar, nos vamos a Villaviciosa, nos quedamos. Bueno, tú te quedas y yo me apunto. Y ella dijo, vale, de acuerdo. Bueno, vamos a probar. Y efectivamente probamos. Yo estoy enamorado de Villaviciosa. Me encanta Villaviciosa. Mientras llega el día de su retirada, José Miguel López sigue capitaneando su nave de Discópolis, en la que cada día viajan miles de pasajeros en un viaje abierto y cosmopolita en el maravilloso mundo musical.
¿Qué tal, amigos y amigas de Discópolis? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un reportaje, un programa monográfico más que un reportaje, dedicado a Aretha Franklin. Comienza con esta canción.